tranquilamente, pausadamente. Tenemos este día y mañana de repaso. Y los repasos lo único que pretenden es reforzar las ideas. Son muy importantes. Son muy importantes los repasos. Así parezcan breves. Son ideas que nuestro hermano mayor quiere que fijemos en nosotros, así que no es casualidad. Y hoy vamos a aprovechar para soltar esa canción que se repite en nuestra mente desde el miedo. Porque si bien recuerdas la idea central de este repaso, es muy distinta a todas esas cosas que te asustan, que te aquejan, que te duelen. Entonces vas a soltar, vas a poner aquí todo lo que te duele, todo lo que te asusta, todo lo que te atemoriza, todo lo que quieres evadir quizás. Hay cosas que han estado allí guardadas en tu mente y no te han dejado avanzar. Hay cosas del pasado que están saliendo ahora y te estás preguntando por qué. Y está bien que lo hagas. Mas si puedes intercambiar la pregunta por un para qué, estaría útil. Esas cosas que te lastiman y te hieren porque te has sentido víctima o porque te has sentido victimario. Esas cosas que sientes que han estado equivocadas en tu vida. Vas a soltar todo eso, esas ideas que te enferman, esas ideas que te pesan en el cuerpo, esas ideas que duelen en la cabeza, en el cuello, en los hombros, en la espalda, en la cadera, en las piernas, en las rodillas, en los pies, en todo el cuerpo. Esas dolencias que aquejan tu corazón. Esas penas de amor. Porque todo eso que te duele, todo eso que te pesa, son tus penas de amor. Son tus faltas de amor. Y no te sientas mal, no te sientas culpable. Justamente la culpa es lo que no te ha dejado sanar. Así que despójate de todas esas culpas. En un símbolo de vaciar, como quien quiere poner afuera todo eso. Y tú bien sabes que no hay afuera y no hay adentro, pero en símbolo de vaciar el contenido mental, imagina
que lo pones aquí. Y puedes pensar en todas esas cosas que te incomodan. Que incomodidad es miedo, de la clase que sea, del tamaño que sea, como tú lo percibas, muy grande, muy doloroso o muy pequeño, muy incómodo. Llámalo por su nombre, reconócelo. Piensa sin miedo en todo eso que te duele. Tráelo. Que no estamos solos, estamos en el espíritu. Y este gesto de querer vaciar el contenido mental es justamente lo que se necesita. Es el paso inicial. Es la decisión de sanar. Y deja que una a una lleguen esas cosas a ti. Déjalas aquí. Aquí. Probablemente en el espacio-tiempo. Y no temas por lo que pueda pasar con ellas. Pues te aseguro que lo único que sucederá es que se transformarán. Y no se transformarán por un efecto de tu falsa identidad. Se transformarán a través de aquello que deshace el tiempo, que restaura la comunicación. No importa el nombre, hay algo en ti. La verdad, quizás, llámala así, Dios. Expiación. Están ahí, dispuestos para ti, para que decidas sanar. Yo sé que tienes muchas situaciones en tu vida por resolver, y sé que quizás quieres ayudar a otros, quieres acompañar, pero es necesario que vacíes tu contenido mental para que así puedas ofrecer ayuda a los demás, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a quien quieras ayudar. Ayúdate tú, ayúdate tú. Y transforma tus miedos. Y cuando lo hagas y restablezcas la confianza y recuerdes tu verdad, allí ofrece la ayuda. Ofrécela. Así que vamos, deja que lleguen esas ideas. Todo lo que quieras sanar. Todo lo que quieras sanar. Como en un listado, y van llegando una a una. Esta situación, esta otra situación, este recuerdo, este dolor. Llámalas como quieras llamarlas. Esta incomodidad, este sufrimiento, este miedo. No te quedes más con eso, por favor. No te los quedes más. Eso no te va a ayudar. Y puede que te pese aún más. Thank you.
Deja que todas esas situaciones que están ahí por resolver lleguen a ti. Haz conciencia de ellas. No creas que eso es lo que tú te mereces. No pienses que la vida es así. No sientas que tú tienes que cargar con todo eso. Eso no es así. Lo que tú tienes que hacer es soltar, abandonar la carga pesada que has decidido llevar. Y en la medida en que vas soltando esas ideas de preocupación, de dolor físico, de angustia, de culpa, vas moviendo tus hombros un poco. Pon tu mano ahí donde tengas dolor. Sé benévolo contigo mismo. Esto es lo que yo he decidido cargar, pero no tengo que hacerlo más. Lo puedo dejar justo aquí y decido sanar todo este miedo que me ha impedido avanzar. Un poco sutilmente con la sensación de estarte liberando de todo eso que te oprime. Pon tus manos en tu pecho, en el corazón. Sé benévolo contigo mismo y di: no tienes que sufrir más. No tienes que estar triste. No más soledad. Vamos a sanar. Estamos sanando. Y así te vas sintiendo más liberada. Es automático. La sola idea de querer soltar todo ese miedo que ha estado ahí calcificada, recalcitrante. No te extrañes si hay algo en ti que está paralizada, una articulación, un sistema circulatorio. Lo que sea, una piel áspera. Todos los síntomas que te demuestran que te estás agrietando en tu mente, que te estás hiriendo a ti mismo, que te estás lastimando, que te estás haciendo daño, que te estás fijando en ideas, sosteniendo, manteniendo, que te estás hiriendo. No te extrañes de esos síntomas, no te extrañes, que están ahí solo para mostrarte lo que estás pensando. Esos dolores fijos que no se van, lo único que te muestran es tus ideas fijas. Todo lo que tienes que limpiar, limpiar tus venas, tus arterias, tu corazón, tus articulaciones. Y no te extrañes del órgano que están afectando esas ideas. Tienen que ver justo con eso. Dolores crónicos que
están ahí por mucho tiempo. Son ideas que han estado allí por mucho tiempo. Así que disponte a soltar y abandonar. Porque puedes hacer toda la magia así y no es que esté mal. Bienvenida es. Si minimiza el miedo, bienvenida es. Solo que si no sanas de fondo, esos dolores simplemente se van a transformar. Limpia tu mente y tu cuerpo también se limpiará. Los tumores son ideas que crecen y crecen en tu mente y se manifiestan en el cuerpo. Son rabias que están ahí, 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 aumentando, aumentando y se manifiestan en tu cuerpo. Deja que tu cuerpo te muestre lo que estás pensando y date cuenta cómo la enfermedad está en tu mente y no en el cuerpo. Y como la lección de ayer, la enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Por qué te estás hiriendo a ti mismo? ¿Qué es lo que estás cargando? ¿Cuál es la culpa que llevas a cuestas? Pero ya estás soltando. Y eso te aligera, te aliviana. No importa dónde sea el malestar, puede ser emocional, puede ser que no se manifieste en el cuerpo, puede ser que se manifieste en una mente racional, desordenada, confundida, que no sabe para dónde va. Pero tú sabes que la mente es más. Llamamos mente aquí al espíritu, a la fuente inagotable de la paz. Y hacia allá nos dirigimos, hacia allá. Pero tú bien sabes que para emprender un viaje es necesario dejar tanto equipaje. Ese equipaje que es innecesario. Lleva solo lo justo. Lleva tu buena voluntad. Lo demás no importa, no interesa, sobra, está de más. Todos los miedos, toda la angustia, toda la preocupación, toda la culpa, déjala atrás. Porque ahí es donde has estado siempre, atrás. Gira tu cabeza y mira hacia atrás. Y date cuenta cómo estás cargando contigo el pasado. El pasado, nada más. Y date cuenta cómo llevas contigo cosas que ocurrieron hace años. O ayer. Es pasado igual. Ya pasaron. Ya no están. Porque insistes en cargar. Déjalo aquí. Déjalo ahora. Lo que sí puedes hacer es transformar. Transformar ese pasado. Si miras hacia atrás, verás oscuridad. Eso es lo que verás. Estás llevando contigo una oscuridad que no te pertenece. Que no es tuya. Date cuenta y sé consciente, porque no es ser inteligente lo que te salvará, es ser consciente, que no tiene nada que ver con la mente racional. La conciencia se expande en ti, se abre cuando hay una dosis de buena voluntad. Respira profundo.
agradece este momento en el que viniste a soltar. Porque para recordar y para llegar a tu fuente es necesario soltar la carga. Es decir, perdonar. O si lo quieres llamar, sanar. Que el caminante debe quitar la piedra del zapato para poder continuar. Y eso hará que su viaje sea más ligero. No ligero de rápido, sino ligero de liviano. Y caminarás a tu ritmo, pero caminarás en paz. Así que suelta todas esas piedras, rocas, y camina en paz. Probablemente continúes caminando un tiempo mientras sea útil. Y acompañarás en paz y serás un recurso útil a los demás, un instrumento que trae consigo la luz. Eso es lo que tú quieres. Es claro. Ese es tu propósito. Eso está ahí. Está muy claro en ti. Tú lo sabes. Tienes que escuchar esta voz. Esta voz que te dice que eres inocente. Que todo lo que parece dolerte realmente nunca sucedió. Que no estás siendo juzgado. Pero tú mismo decides juzgarte. Y por eso juzgas a otros de incompetentes, de incompletos. Los juzgas así por tu propia insatisfacción. Porque no puedes ver tu propia inocencia. Sé benévolo contigo mismo. Mírate, inocente, perfecto como fuiste creada, en espíritu, en paz, amoroso, útil. Ya te habrás creído inútil muchas veces, pero esto no es así. Esta es la voz que te dice que olvides tu verdad. Tú estás aquí para ayudar. Tú estás aquí para dar luz, para dar a luz el espíritu, la mente, la paz. Trae contigo la paz. Deja que se despejen todas las tinieblas. Eso es lo que estás haciendo hoy. Y recuerda que tu mente solo alberga lo que piensas con Dios. Y solo así, después de limpiar, después de tener este propósito de abandonar, ya tienes claro qué es lo que deseas abandonar. Ya lo tienes claro. No lo pases por alto, por favor. Tienes que mirarlo. No te dé miedo, míralo, míralo y di en tu mente, esto es lo que quiero abandonar. Reconoce lo que estás sintiendo y llámalo por su nombre. Vamos a dar un momento para que no pases por alto esas ideas. No importa si llegan muchas, déjalas llegar. Porque si llegan es porque es justamente lo útil, lo que hay que sanar. Vamos a darnos un momento.
Y puede ser que el listado resulte interminable, o puede ser que no. Pero fíjate en la expresión de tu rostro cuando piensas en esas ideas. Así que ya. No frunzas más el ceño, ni te estreses más. No comprimas más tus músculos. Suéltate ya. Simplemente estabas trayendo lo que estás soltando, para que lo tengas claro, para que no lo dejes escapar una vez más. Porque si lo escondes, reaparecerá de todos modos. Y tú mismo puedes hacer este ejercicio. Puedes poner este audio y puedes pausar. Puedes hacer una lista. Puedes escribir incluso. Y puedes revisar uno a una las cosas que quieres sanar, por pequeñas o grandes que parezcan. Que solo así es posible continuar el viaje. Porque si no, vas a estar como detenido en el tiempo, como obstaculizado para avanzar, como pegado, así como te has sentido tantas veces, como que no sabes cuál es el rumbo, no sabes cuál dirección tomar, pero hoy lo sabes, hoy sí, hoy te vas a dejar llevar por esta mente que te recuerda tu inocencia. Se viene a verlo contigo mismo. Y así podrás ser benévolo con los demás. No hay de otra. Únete al otro desde la verdad. No hay de otra. No puedes ayudar a nadie desde el miedo. No te puedes ayudar a ti mismo desde el miedo. Revisa lo que el otro te está mostrando, porque casi todos nuestros miedos son con otro, con alguien más, y es por eso mismo que con ese alguien te salvas. Por eso es que entras al cielo de dos en dos, porque con el otro te salvas. Así que revisa lo que ese otro te está mostrando, revisa lo que el otro te está despertando, una idea vieja por sanar con seguridad. Es algo que ha estado en el olvido y que ahora estás desempolvando, revisando y limpiando. Limpia. Respira profundo. Respira. Y di: limpio mi mente. Vacío mi mente. Que vaciar tu mente o limpiarla no es dejarla en blanco, al contrario, es comenzar a pensar. Pienso los pensamientos de Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y así como ayer, y como todos estos días de repaso, repite: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y puedes balancearte un poco, mecerte en esta idea si quieres, si te sientes cómoda, como cuando tu madre o tu padre te arrullaban en sus brazos. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Que si tú te fijas, el contenido de esta frase es totalmente acogedor,
restaurador, aquietante. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y te balanceas y te meces, y todos al compás, al unísono, balanceándonos y meciéndonos en esta idea de paz. Respira, que no te falte nada, ni el aire. Recibe, que nadie te lo impide, y da, porque recibir es dar. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y si se cruzan ideas irrelevantes, y llamo irrelevante a todo lo que te perturbe o a todo lo que te distraiga, repite: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No te resistas a esas ideas, no luches con ellas, no te enojes. Solo repite esta idea y mécete en ella, inclusive desde lo físico si lo puedes o lo quieres hacer. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Que la mente es inquieta, esa mente perturbadora es muy inquieta y quiere poner allí otras ideas, quiere que te distraigas, pero tú estás a gusto así, meciéndote en los brazos del universo, o en símbolo, en gesto de los brazos que te mecieron cuando llegaste al mundo, tu madre allí acogiéndote, cuidándote, amándote, esa madre amorosa o ese padre amoroso. Tú eres el retoño del universo, tú eres el bebé del universo. El universo no quiere que sufras. Tu padre no quiere que estés triste. Y te dice y te repite una y mil veces que eres inocente. Y que todos tus sueños perturbadores ya se fueron. Te dice que eso que te entristecía realmente nunca pasó. Te dice con amor que te calmes, que te aquietes, que recuerdes tu verdad, que recuerdes que tu Padre, Dios, jamás te abandonó, que sigues siendo cuidado y protegido, amado, respaldado, resguardado. Ahí estás en los brazos de tu Padre, que te dice: criatura, no te preocupes más, estabas soñando. Despierta ya de tus sueños de miedo y no te preocupes, yo te voy a ayudar. Si parece que te sumerges otra vez, acude a mí. Yo estoy aquí para ti, yo te voy a ayudar, confía. Restaura la confianza en mí. Yo te voy a decir qué hacer. Respira, criatura. Respira, no se te olvide. A veces te niegas tanto que hasta te niegas respirar. Respira. No rápido, no lento. Respira a tu ritmo, como te guste, como te sientas bien. Escucha, eres inocente, todo esto ha sido un sueño, estás siendo cuidado y se te guiará,
se te hiera. Tu mente, criatura, solo alberga lo que piensas conmigo, con tu hermano, cuando está en paz, con Dios. Qué hermoso es sanar. Qué hermoso es sanar. Y mira, mira, criatura, cuando tú te sanas, como hoy has decidido sanar, no eres el único que lo hace. Todos tus hermanos que también están asustados se sanan contigo. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Repite. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Tu curación se extiende a todo lo demás y a todos los demás. Y ya ves cómo sí puedes ayudar. Desde tu mente en paz, desde tu mente que sana, desde tu mente sin juicio. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Cuando perdono, no soy el único que perdona. Cuando me sano, no soy el único que se sana. Cuando me libero, no soy el único que se libera. Repítelo como en un canto que te acoge, como en esa idea que te regocija, que todo lo que estás haciendo por ti lo estás haciendo por los demás y por los demás. Hermánate con todo y con todos, con las cosas, con las personas, con los animales, con las plantas, con los objetos. Hermánate con todo y ofrece tu corazón a todo, a todos. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Decídete hoy, decídete hoy por el cielo. El cielo es un estado mental. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Y ya ves cómo todo se aquieta. Y no es afuera, es en tu mente. Es tu mente la que logra esta quietud. Abre tus manos. Criatura, mientras eres abrazado y acogido, abre tus manos. Y ofrécele paz a esos hermanos con los que has decidido perdonar. Y di sus nombres si quieres. Diles: criatura, te ofrezco paz. Dile sus nombres.
te ofrezco paz. Te ofrezco paz. Dile, el cielo es la alternativa por la que nos tenemos que decidir. Díselo. El cielo es la alternativa por la que nos tenemos que decidir. Y dile también, si me curo yo, te curas tú. Te ofrezco mi curación, te ofrezco la sanación de mi mente y que se traduzca en la forma como sea útil. Esto de curarse es cuestión de dar y recibir. Todo opera así desde el amor. Lo que das, recibes. Si tú mismo te ofreces curación, de modo automático se la ofreces al mundo. Y de modo automático el mundo te la ofrece. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Te vas a quedar en silencio, pensando en estas ideas un momento. Ya sabes cómo hacerlo. Uno se comparte en extensión total. Todo lo abarca.
se extiende infinitamente, donde nada ocupa lugar y el tiempo se detiene. Nada te limita en tu capacidad de dar. Y te llenas de ti mismo. Te nutres de tu propia luz. Aquí, donde no hay soledad. Y te apartas del mundo y su complejidad. Uno que se sana y sana a la totalidad, que es mente, que es feliz, que puede avanzar, uno que es la sumatoria de todo y es exponencial, es infinito y es la fuente. Uno siempre y eternamente compartiéndose, sin retener nada, sin detenerse, porque es lo que es, sin deseo, sin miedo, sabiendo que puede mantenerse, sostenerse. Uno se sana y sana todo lo demás. Y al sanar, se decide por el cielo, como hoy, y lo experimenta sin tiempo ni espacio. Lo vive, sin buscarlo en un lugar como tal, porque sabe que es un estado mental y es tu esencia, es tu estado natural. Si es posible el cielo aquí, es posible. Únicamente en la presencia. El cielo es la eternidad. Y es lo que tú eres en verdad. Aunque hayas decidido olvidar, estás recordando. Decídete por el cielo hoy. Sin buscar más, porque la paz no está afuera, está en ti, no en los cambios externos que tu personaje pretende realizar. No tienes nada que decidir, solo eso, nada más. Encuéntrate y encuéntrame. Y ofréceme esta tranquilidad y ofrécesela al mundo. El cielo es uno y somos todos. Por eso lo que tú me ofreces, yo te lo doy. Y lo que yo te ofrezco, tú me lo das. El cielo es la sumatoria de todas las partes. Es el cálculo más perfecto que hayas podido realizar. El cielo es el todo. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Descansa. Y poco a poco ve regresando. Y dirige tu atención a todo aquello que tú quieras
ayudar o sanar. Y si lo que quieres sanar está cerca de ti, está ahí en tu casa, pues ve y acércate y entrégale tu propia sanación en un gesto de dar. Te puedes acercar o no, ya tu corazón te lo dirá. Puedes tocar, ya tu corazón te dirá si es útil o no. O simplemente acércate. Y si lo que quieres sanar parece estar lejos de ti, dirige tu mente ahí y quédate ahí. Hazte uno y sana. Sana todo, sana a todos. Que la sanación no es exclusiva, es para todos. Gracias por sanar juntos. Gracias por el regalo que me ofreces. Recibe el mío. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios.